Estoy en la casa de un ex diputado y un ex senador, don Arturo Alessandri Besa. Un representante de una familia que ha estado en política de hace más de 100 años, desde 1897. ¿De qué manera influyó en su vida el que su abuelo Arturo Alessandri fuera presidente de la República? La verdad es que cuando uno nace con un entorno determinado, uno se acostumbra a él. Entonces, yo lo encontraba muy natural que, que fuera presidente de la República cuando era chico, pero implica una responsabilidad que uno, a medida que va creciendo, porque mi abuelo fue presidente cuando yo todavía estaba en el colegio, pero a medida que uno va creciendo se da cuenta de lo que significa un apellido que tuvo tanta importancia en política. Un hombre, Arturo Alessandri Palma, fue. Digamos así, un revolucionario. El año 20 las cosas cambiaron en Chile. Avanzó del siglo XIX al siglo XX. Y todo eso influye en el, en, en el orgullo que uno tiene de una persona que hizo tanto por el país. Pero es una responsabilidad porque hay un nombre que cuidar. No digo emular porque es difícil, porque cada uno es como es. Pero sí un, un apellido que hay que cuidar y... Al mirar. El primero recuerdo que yo tengo era este caballero en la moneda, con todos los primos míos, porque yo no tuve hermanos, pero sí muchos primos, jugando y corriendo por los corredores de la moneda. A vista y paciencia, el señor presidente de la República, que no decía nada, Así que cariñosísimo. La verdad es que toda la familia siempre se involucró en política y el que más incentivaba a esta. A esta intervención política era don Arturo Mate, casado con la tía Estera Alessandri. Y él es el que inventaba, según mi papá, estas candidaturas que salían muy caro. Entonces le decía el tío Arturo Mate: Pero es que hay tanta materia prima que hay que aprovechar. Bueno, siendo. Yo estaba en el colegio en aquella época, nunca noté ninguna discriminación por el hecho de que yo fuera nieto del presidente de la República. Yo creo que por el contrario. Nunca sentí un peso cuando estaba en el colegio de que tuviera este señor, mi abuelo, como presidente de la República. Con los años he ido comprobando el capital que significa llamarse Arturo Alessandri. Porque es una responsabilidad muy grande, porque a uno, sin querer, lo asocian con una figura que fue única en Chile y que, como, dijo, como se ha dicho, hizo pasar. Chile del siglo XIX, del siglo XX, en materia social. Mal que, mal que él llevó a la clase media al, al gobierno, impulsó las leyes sociales, impulsó la creación del Banco Central. Por algo está su retrato de Coque en la sala del Consejo del Banco Central. Y entonces la obra de él en las dos presidencias fue extraordinaria. Entonces uno es orgulloso de llevar el nombre pero es una responsabilidad no de emularlo porque eso es muy difícil, pero sí de mantener en alto el apellido. ¿Sus conversaciones con su tío, don Jorge Alessandri Rodríguez, marcaron de alguna forma su vida política? Bueno, don Jorge Alessandri era una personalidad única que discutía mucho con su padre, don Arturo, porque don Arturo era Don Quijote y Don Jorge Alessandro y Sancho Panza, con los pies en la tierra. Porque mi abuelo, todo corazón, decía que había que ayudar aquí, pero a papá le decía, y los demás que quedan en el camino, ¿qué piensan? Entonces, Don Jorge Alessandro era un hombre muy ecuánime y se daba cuenta de las cosas. Mi abuelo era todo corazón, era ayudar a la gente, a veces en forma desmedida, en perjuicio de otros, porque eran sus amigos, porque sus amigos. Pero eh, don Jorge Alessandri fue muy cerca de mi casa porque, siendo el hermano menor de mi padre, vivieron juntos hasta que mi padre se casó. De manera que le tenía mucho afecto y mucho hasta respeto don Jorge a mi padre. Y lo veía mucho a él, mucho siempre. Y así que tenía mucho contacto con él. Y después que murió mi papá. Don Jorge Alessandro se transformó no en un padre, pero sí lo más cerca de padre que se pueda tener, porque de un cariño enorme. Y yo me sentía muy, muy cerca de él y lo quería mucho. ¿Te lo veía frecuentemente? No lo veía frecuentemente. Cuando era presidente, bueno, mi padre viajaba mucho con la desesperación de Don Jorge Alessandro y ya se le ocurrió a Arturo irse a esa Europa. Entonces yo iba a tomar té con él a la moneda, unos té que había, cuando había dulce porque lo mandaban las monjitas, porque no, si no, no había, en el verano había helados. Y me quedaba con él conversando y con otras personas y a veces hasta que se iba de la moneda y él iba apagando las luces del corredor de la moneda, porque encontraba que para qué gastar electricidad de más, o sea tenía un sentido de la responsabilidad, un sentido de, de, de lo que es correcto, eh, extraordinario. Por eso la honestidad y la seriedad de su gobierno no tienen parangón. Siendo don Jorge Alessandri un hombre de derecha, tuvo grandes ideas de progreso, lo que hoy día se denomina progresista, ¿qué recuerda usted de ese periodo? Claro, por ejemplo, entiendo que él fue el que instaló, instauró, mejor dicho, la semana corrida en la papelera, antes que fuera ley. Se preocupaba de los sindicatos, se preocupaba del bienestar de las, de las personas a su cargo. Todos los empleados y obreros de la papelera lo querían mucho porque sabía que se preocupaba de su suerte mucho. Y él creía también en un papel... Fundamental del Estado en materia de, por ejemplo, seguridad social. No estuvo nunca de acuerdo con Cast sobre la AFP, porque estimaba que, él, que la seguridad social y las pensiones y todo eso debía depender del Estado. No le gustaba el sistema. Pero en fin, esa era la opinión de él. Pero la derecha, en general, la derecha recalcitrante, lo encontraba un poquito izquierdista. ¿Cómo definiría el alessandrismo en Chile? El alessandrismo el se creó alrededor de la figura de Don Arturo de Sandri Palma, que fue gravitante en la primera mitad del siglo XX. es la verdad, porque murió en el año 1950 siendo presidente del Senado. O sea, si bien no era presidente de la República, pero fue después senador y presidente del Senado, y era gravitante en la política. Entonces, alrededor de él se formó una mística que perdura en mucha gente que se acuerda y gente que le traspasó esa mística a sus hijos. Hay gente que votó por mí. ¿Por qué votó por mí? Porque mi papá era alessandrista y me dijo que votara por usted. O sea, eso se ha ido perdiendo naturalmente con el paso del tiempo. Las grandes figuras van desapareciendo. No ha habido un movimiento como en otros casos de, de recuerdo, salvo la, la estatua que está delante de la moneda. Pero no ha habido una organización que se encargue de mantener viva la figura ni de Don Arturo Sandri Palma ni de Don Jorge Alessandri Rodríguez. Entonces, esto se va esfumando en el tiempo, y si bien es cierto, queda todavía el nombre importante. La prueba es que Jorge Alessandri Vergara sacó una enorme votación como concejal en Santiago. De manera que el alessandrismo todavía existe. No creo que con la fuerza de antes. ¿Cómo es la estructura actual de la familia, Alessandri? Bueno, la familia mía son mi mujer y yo, cuatro hijos, 19 nietos y cinco y medio mis nietos en este momento. <laughs> otro nieto se casa ahora a fines de noviembre, así que habrá otro mis nietos, evidentemente, este otro año espero. Pero eh, desde que murió don Jorge Alessandri en cuya, y la tía Esther también, en cuya casa nos reuníamos. La familia se ha ido disgregando y es pocas las veces que nos juntamos los primos Alessandri, muy pocas veces, desgraciadamente. Con la que tengo mayor contacto yo con la Gabriela Mate, casada con Domeico, pero con, por ejemplo, la Raquel Alessandri también, que me ayudó mucho en la campaña presidencial. Pero con los demás primos nos vemos muy poco, desgraciadamente, así que la familia... Llamémosla a Alessandro Rodríguez, está muy desgregada en cuanto a contacto permanente social. ¿Cuál ha sido el rol de las mujeres en el clan de los Alessandri? Yo creo que la más importante ha sido la tía Esther, una mujer de mucho carácter en cuya casa no solamente habitaba con su marido, don Arturo Mate, sino que don Jorge Alessandri almorzaba y comía todos los días. Y esta señora decía: Hijito, tengo dos maridos, Arturo y Jorge. Las dos la retaban. pero y tal cosa. Pero era una mujer de, de mucho empuje cuando fue candidato a Arturo Mate contra Ibáñez. Salía, pero Paraguay en ristre para perseguir a los ibañistas. Era una mujer de almas. tomar, extraordinariamente inteligente, de mucho valer. Una gran mujer que sufrió mucho con la muerte de su hijo Arturito. Así, pero yo creo que ella fue la más gravitante porque la otra la tía Marta casada con Arturo Scrooge el doctor Scrooge que me salvó la vida a mí y salvó la vida a mi hija Maidalena a los dos eh, no no tuvo ninguna gravitación digamos importancia política digámoslo así bueno, estaba con nosotros siempre porque nosotros mientras vivieron los tíos íbamos una vez por semana primero una vez por semana a comer donde mi abuelo con un representante de cada familia, porque usted comprende que si había seis, en otro tenía que ir una, yo como era uno, iba siempre. Y después también fue donde, muerto mi abuelo, donde doña Estela Alexandria, en Phillips 16, séptimo piso, y ahí nos reuníamos y estaba todo, porque estaba iba el tío Eduardo, el tío Nan, y el tío Jorge, estaba naturalmente sentado a la derecha de, de, de la tía Estela. Y al frente el tío Arturo que es el que traía cosas y compraba quesos, y era muy entretenido. Se discutían muchas cosas. <laughs> Qué bien. Lo he hecho de menos, lo he hecho de menos, lo he hecho de menos. Lo echo sí, de menos. ¿eh? me habría gustado. Sí, porque uno se le va al pasado, bueno. porque como uno quiere preguntar, mire fulano de tal, ay, quien preguntarle? Y eso duele. Bueno, a la edad de uno no puede esperar menos, ¿no? Pero me habría gustado que no sé qué que hubiera sido. Nada, sigue. Pero era muy entretenido y mantenía a la familia muy cohesionada. Bueno, aquí estamos en esta Pero conversación. Don Jorge Alessandri, además, mi contacto era muy importante porque cuando era presidente, de repente a la oficina llegaba algún asunto jurídico que tenía algo que ver de repente con el gobierno. Entonces tenía que ir a preguntarle: mire, tío, ¿qué le parece a usted este asunto? ¿Lo puedo tomar o no? Mira, hijito, me hacía mejor, mejor que no porque nos van a atacar. Se perdía el cliente. Pero primero estaba eso. Primero estaba eso. En el trabajo de abogado, en el bufete de su padre, don Arturo Alessandri, ¿cuáles fueron los temas que más le atrajeron? Bueno, mi padre era un abogado de gran fuste, llamémoslo así, que alegaba en la Corte Suprema, era un abogado en seguramente el mejor abogado de litigio que había en ese momento. Aunque los demás se sientan, pero esa es la verdad. Y hasta hoy día lo dicen. Profesor de Derecho Civil, decano de la Facultad de Derecho, construyó el edificio siendo su padre presidente de la República y yo por casualidad y por saber inglés Derivé hacia la propiedad industrial, marcas y patentes, porque empezaron a llegar a Estados Unidos peticiones de, de que nosotros nos hiciéramos cargo de registro de marcas y patentes que venían en inglés. Mi padre no hablaba inglés, yo traducía y traducía el regreso también, o sea, la contestación la tenía que hacer yo en inglés traduciendo lo que la carta. Y poco a poco me fui involucrando con eso y también me involucré con aportes de capital y esas sociedades, cosas que mi padre se dedicaba más bien a los juicios y a las particiones. Entonces nos fuimos como dividiendo y poco a poco yo me fui in, in, involucrando más con la propiedad industrial hasta hoy día. Y ahí estoy. Además, yo no pretendía emular a mi padre en los tribunales porque era un hombre extraordinario que de repente alegaba tres horas seguidas. ¿Quién era, no? Y yo no, no, no tenía la, la, la facilidad que tenía él para esto. Así que poco a poco uno, instintivamente, no, no que me sintiera por ningún momento alejado de eso, pero instintivamente uno se va tal vez a lo mejor por lo más fácil. Hablando, haciendo confidencias ahora. Uno se va por lo más fácil y lo que está acostumbrado y ahí ha seguido. Que para lo cual no hay que saber mucho derecho, sino hay que saber inglés y ser un poquito. ¿Qué lo impulsó? a dejar el mundo privado e incursionar en el servicio público. A mi padre no le gustaba la política, a pesar de que estaba metido en el medio con, con toda la familia, pero nunca participó de lleno. Una vez, creo, que allá por el, cuando fue candidato a don Juan Antonio Ríos, hubo un grupo de personas que habló con él para proponerle ser candidato, pero no, no, no llegó a nada a eso. Pero él no... no él decía una cosa muy divertida y eso lo vamos a hablar después. Yo no sé qué gobierno haría, me dijo, pero tendríamos muy buena ópera. <laughs> una barbaridad, pero en fin. <laughs> y eh, eh, entonces, eh, mientras vivió mi padre, yo no participé en política ni nada. Muerto mi padre, y cuando estaba la unidad popular ya en pleno auge, digamos, cuando el país iba para abajo, yo dije, bueno, aquí hay que. Ayudar, poner un granito de arena. Fui donde el aislado Razor, presidente del Partido Nacional de aquella época, y le dije: Vengo a hacer el servicio militar. Qué bueno, me dijo: Te felicito, lo estaba esperando, porque el tío Jorge decía: Qué lástima que este niño no le guste la política. Se lamentaba de que yo no participara. Y entonces me mandó a Antofagasta donde yo no conocía a nadie, pero don Fernando Alessandri fue 35 años senador por Tarapacá y Antofagasta, las dos juntas, era la circunscripción completa. Ese, yo le dije, no conozco a nadie, vas a ver tú que te va a ir bien, me dijo, y me fui para allá, llegué a tocar el timbre al Partido Nacional de Antofagasta, y me preguntó, ¿y usted quién es? Yo soy el candidato, le dije, sí". había otro fuerte, éramos dos. Pero con un, mi familia se trasladó entera durante todo el verano y mis hij mi hija Patricia organizó a la juventud, a los niños, de repartir propaganda en todo Antofagasta. Y saqué la primera mayoría, el plena UP. Y tengo que decir una cosa muy curiosa: nunca tuve problemas en la campaña. Estábamos en 73 ya, o sea, ya llevábamos bastante tiempo. Yo por, con mi mujer. En mi auto recorría la mina de Chuquicamata entera, que estaba en ese momento un señor, ¿cómo se llamaba? El que fue, fue jefe de Codelco, que era... No, no, no lo, comunista, lo mataron después. Lo mataron. Y nunca me pusieron inconveniente. Yo me paseaba por toda la mina el día de Navidad. Agarré el micrófono del cual se manejaban los trenes, que antes había trenes, no, no camiones, y le decía a todos, feliz Navidad, todo. Pero una barbaridad. ¿Cómo? ¿Me dejaron? <laughs> porque es eh, la, la operación de la mina. Bueno, pero así que yo tengo que reconocer, a mí me gusta reconocer las cosas, porque nunca me pusieron en inconveniente, y eso habla muy bien de ellos, muy bien. ¿Cómo se gestó? En 1969, su candidatura a diputado por Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Tal Tal, donde finalmente arrasó con los votos. No, yo no tenía ninguna experiencia ni tampoco tenía experiencia como hablar en público, pero allá el Partido Nacional ya tenía un candidato. Que había sido supervisor del cobre, que había sufrido persecución y todo el mundo creía que iba a ser el, el, el candidato de los trabajadores y yo iba a ser el candidato de la High Life de Antofagasta, que fue todo al revés. Y eh, entonces me tiré a la piscina un poco sin haber sido nunca haber dicho ningún discurso en mi vida. Y uno va aprendiendo a poco y se le pasa entonces la vergüenza y se le pasa el susto. Y poco a poco uno se va acostumbrando a hablar con la gente, a conversar y a pedirle su voto porque uno quiere representar a Antofagasta y tratar de hacer lo mejor posible para la región. Y la familia, como digo, me ayudó mucho porque todo el verano, en vez de pasarlo en una plaza, nos fuimos para allá desde enero a febrero y la elección fue en marzo. Así que durante dos meses y medio se trabajó y se trabajó y hasta que resultó ahora la CODE en aquella época la Confederación Democrática estamos con los demócratas cristianos en aquella época sacamos tres diputados dos demócratas cristianos y yo y el otro lado sacó cuatro también hubo parece bastante intervención porque entiendo que los de los de la María Elena de la Salitrera votaron dos veces en Tocopilla, en, fin, bueno, en fin ese fue el resultado después yo me incorporé a la cámara de diputados en, en mayo y quedé bien impresionado de lo que era la jaula de monos que era la cámara de diputados porque era una de discusiones pugilatos insultos gritos la hermana Allende doña Laura allende buena, buenamosísima y elegantísima llegaba con un pito. Se ponía a hablar uno contra el gobierno y íbamos tocando el pito. En serio. Son, son cosas que hay que contar, pero la gente no se acuerda. Y ahí estuvimos con varios de que después fuimos senadores, pues Enrique Larre, ahí estaba Gustavo Alessandri, estábamos en Pérez de Arza de diputados, habíamos muchos. Yo por ahí tengo todavía la distribución de los diputados de la Cámara de Diputados de aquella época. Pero era una cosa imposible de, 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 de que funcionara ahí. Así que. Nos alegramos mucho cuando, cuando se acabó. ¿Cómo se acabó el Congreso? Bueno, se lo cerraron. Punto. Se acabó. Se acabó. Lo disolvió la Junta. Sí, el problema mío es que para el 11 de septiembre yo no venía volando a Chile porque mi mujer me llama, me dice Arturo Vente que aquí algo va a pasar. Le dije, no me puedo ir hoy día porque la DAN está en huelga, me voy mañana, en Branef. Bueno, llegamos a Lima, no puede seguir a Santiago porque aquí hay neblina, no hay revolución. Y nos, mandó, nos fueron a Buenos Aires, y ahí tuve una semana esperando poder llegar a Chile. Yo llegué el 18 de septiembre a Santiago. ¿Y con quién se encontró en Buenos Aires? Mira, estaba, bueno, don Gabriel Valdés iba con nosotros, Fernando Leni, director del Mercurio, no sabía lo que iba a pasar. Se fue y al día siguiente tuvo que volverse. No tenía idea de lo que iba a pasar. Increíble. Era el secreto. Pero algo se sabía, pero no sé. ¿Quién más iba? Bueno, en Buenos Aires había, me acuerdo que estaba la Rosita Alessandria, ya también en Buenos Aires. Y no, había varios. Y después se le ocurre a la Silvia. Alessandra y decirle a mi mujer de que vamos a poder pasar por el túnel. Que vayamos a Mendoza, nos fuimos a Mendoza. Naturalmente el túnel estaba más cerrado porque el primero que apareciera iban a salir los balazos. Entonces por último logramos pasar en un avión que llevaba carne, pero llevaba unos pocos pasajeros y ahí volvimos a Santiago, desde Mendoza. Pero otros habían, habían ya mandado un avión a Buenos Aires y ahí venía mucha gente, pero nosotros... Los tontos en Mendoza, que se abriera la frontera. Yo me acuerdo que le había comprado un televisor a mi mujer chico y andaba con el televisor en, en la falda. Desastre. Desastre. En aquella época era impresionante un televisor ese chiquitito. En la familia Alessandri la ópera ha estado presente por muchos años. ¿Cómo entra a la ópera? ¿De qué edad entra la ópera? ¿De dónde viene su pasión por la ópera? La ópera, empezando eh, que a mi abuelo le gustaba la ópera y eh, era generalmente el, el abogado de las compañías, porque el nombre italiano y todo, y además, no sé si lo va a poner o no, le gustaban las sopranos, <laughs> que también, de repente venían algunas muy... Eran las vedettes de la época, se si no llegaba nadie en Chile llegaban las sopranos, mujeres estupendas, qué sé yo, entonces bueno. Y, pero a mi padre le gustaba mucho la ópera y yo nací oyendo ópera, mi padre tenía una victrola, un mueble cuadrado enorme con cuerda, y ahí tocaba y yo nací oyendo ópera y me fue gustando. Y poco a poco, bueno, me fue gustando y me gusta, y me gusta mucho, demasiado. ¿Cómo surge la sociedad de amigos de la ópera? la cual tuvo un, un rol muy fuerte para reponer a la ópera en Chile como un gran espectáculo en los años 70. Se juntaban en la casa de mi padre mucho y ahí es donde se fundó la Sociedad Amigos de la Ópera, que lo fundó Carlos Cruzcoque. Ahí tuvo la idea. Yo participé en la corporación de los años 60 y tanto cuando el, el alcalde Fernández, creo que era, de Santiago... Eh, revivió el terreno municipal y estaba Juan Luis Ángel Ovalle y estaba Carlos Cruzco que también metido. Y logró traer a Placio Domingo que empezó su carrera, a inmenso una serie de, de estrellas hoy día que vinieron en aquella época, hice una, función, una temporada estupenda. Y de ahí entonces, después cuando, durante la Unidad Popular prácticamente, hubo óperas raras o qué sé yo, y cuando... Eh, Vino el gobierno militar y estaba la. ¿Cómo se llama? La, la alcaldesa, la primera, pues, la periodista. La... Bueno, llamó como concurso de alguien que se hiciera cargo de la ópera. Y participamos, los Sociedad amigos de la ópera y los de Juan este, Ovalle. Y nos los dio a nosotros. Y ahí. La señora sabe todo el cuento. <laughs> Pero usted... Y ahí sabe todo el cuento, como seguimos, y seguimos, usted... y, seguimos y seguimos, y seguimos hasta que cambi... hasta que cayó el cambio, y ahí tuvimos que entregar todo el asunto al teatro municipal, que es mucho mejor, porque era una especie de injerto que teníamos nosotros dentro del teatro. Pero ustedes, yo ¿Pen? que fui testigo de esto, repusieron la ópera como un gran espectáculo. Así es yo me acuerdo que trajimos gente de afuera y montaron una vez una obra que fue justamente Turandot que fue un hito porque la gente no había visto nunca nada igual y quedó pero con muchos sacrificios ¿se acuerda usted que iban a buscar a los cantantes a lo, al aeropuerto, al los aeropuerto, alojaban claro, había, había que entretenerlos, convidarlos a comer a todos, vivían como con ellos claro, sí me acuerdo yo me acuerdo de los años sesenta y tanto cuando, poco menos, Carlos Cruzcoque vivía en un departamentito de este porte y había convidado como a veinte. Estábamos todos, yo me acuerdo Plácio y Domingo conversando y todos sentados en la cama, porque no había dónde. Sí, Carlos, entonces, el año 67 tenía, era jovencito, pa, que te encantaba con la reina Kabaivanska, que era estupenda. ¿Y los, y los hijos de Carlos me acuerdo yo chiquito. Participaron, Uno participó, Uno participó muy mal porque se. Muy, muy, sí. en una, en una ópera que tenía que aparecer dormido y era inútil tenerlo, tenerlo dormido y se levantaba. No sé si fue Luciano o el no, otro, sí. pero. No, no, usted, la gente no sabe lo mal que se pasa siendo organizador de ópera. Echa, se enferma una soprano, se enferma un tenor, ¿de dónde saca reemplazante? Y son llenos de maña y llenos de celos y se enojan. Y se van, el maestro Beltri había que ir a buscarla de, de puerto porque se iba. Y después había que traerlo de vuelta. No, sí. Los cuentos que se pueden contar son increíbles. Sí, y, pero, pero. yo creo que eso no tiene nada que ver con el Senado. No, pero tiene que ver con las pasiones. Sí. Y yo me hago una pregunta: ¿sí ¿cuánto usted eh, tomó como de su espíritu político de las tramas de la ópera, por ejemplo? No, yo creo que la ópera es mucho peor. En política. Bueno, es que a mí me tocó. Bueno, los primeros los tres meses de, de diputado prácticamente no, 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 no significaron mucho porque era, era una época en que la Cámara de Diputados no funcionaba bien. Era mucho conflicto y muchas cosas. Así que era. me acuerdo que más pasábamos en la calle protegiendo. Una vez que fuimos a defender unos camiones que estaban en NOS para que no se los requisara el gobierno. Nos sentamos delante de los camiones, al primer bombazo no quedó ningún diputado. <laughs> no se puede, con las bombas lacrimógenas. Pero después, por ejemplo, cuando fui candidato, cuando fui senador, fue una, una época muy tranquila. Fue unos ocho años muy agradables en el Senado, que se trabajó muy bien. Así que eso... Nada que ver con la ópera, porque ahí no había las pasiones ni, ni los traumas, ni nadie mataba a nadie. A lo más había un discurso bastante agresivo de uno u otro, porque estábamos recién saliendo del gobierno militar, así que las pasiones estaban a flor de piel. Pero gracias a don Gabriel Valdés las cosas se mantenían en un estado muy, muy razonable, muy razonable. Y fue una experiencia muy interesante que no me la habría perdido por nada. Nada. Cuando usted fue elegido senador en el año 90, le tocó participar en un hecho histórico de reinstalación del Congreso. ¿Quiénes fueron los, los principales actores de ese espacio? Puedo decir algo, no sé si debiera decirlo, si no lo cortamos. ¿Ya? Bueno, se eligieron. Venía la elección de la mesa. Yo estaba en Villarrica. Me encanta, tengo una casa de la del lago de Villarrica. Hace treinta y tantos años. Y me llama por el teléfono Jorge Lavandero. Me dice, Arturo, don Gabriel Valdez va a ser presidente del Senado y queremos que tú seas vicepresidente. Ah, le digo yo, gracias, déjame pensarlo. Después me llama Jaime Guzmán. Y me dice lo mismo. Entonces yo dije, bueno, la budista aquí tengo que preguntar la renovación también porque yo soy un poco de los dos. Y ahí entonces, Harpa, me dice, no Arturo, tú vas a ser presidente del Senado, tú tienes que ser candidato a la presidencia del Senado. Tenemos los votos aquí, que aquí, que aquí. Contaba con los votos de los institucionales. Y los votos de los institucionales, naturalmente, no iban a cuadrarse contra el gobierno a la primera. Por lo tanto, entonces salió elegido don Gabriel Valdés y de vicepresidente Belsa Urenta. Bueno, ese es el... Pero eso no significó prácticamente nada, porque entre Gabriel Valdés y Rafael Aizaguirre, que era el secretario del Senado. General que había estado en el Senado desde tiempo inmemorial y que había seguido a cargo de la Secretaría del Senado durante el gobierno militar porque la Secretaría seguía con las leyes y todo lo demás tenía que seguir funcionando. Así que gracias a él se organizó muy bien. Don Gabriel Valdés era un poco más así, gran señor, por aquí, para allá, y el otro lo, lo aterrizaba, Rafael Ezequiel, así que hizo una gran labor. Y entre ellos dos se echaron a andar el Senado en forma extraordinaria y muy eficiente. Y lo, lo cuento yo porque yo estoy muy contento de haber sido parte de ese Senado. Y los institucionales ayudaron mucho. La Olga Feliú, que un, llegaba con, con, como contralora con montones de expedientes, se lo sabía todo. El almirante McIntyre en materia de pesca, en materia de, de límites terrestres y marítimos de Chile, en la... En, la, en relaciones exteriores. Así que hubo gente muy, muy eficiente. Yo soy partidario de los de los senadores designados. Ahora, ¿cuál, ¿en qué categoría es otra cosa? Pero hacen falta y son útiles. Gente que tiene experiencia, gente que no tiene que mirar al electorado, gente que, le va, que se supone que hace lo mejor por el país. Yo creo que es un error haberlo suprimido. Un error. Bueno. Esa es mi opinión. Eso que sea democrático y no sea democrático da lo mismo. En muchas partes los hay. Entre 1990 y 1998, usted participó en las comisiones de relaciones exteriores de minería y la interparlamentaria México-Chile. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajo en comisiones? Es que ahí éramos súbditos de Anselmo Zule. Que la verdad es que nos llevaba a México de paseo. Y no, teníamos unos paseos extraordinarios en México y nos atendían porque Anselmo Zule era el rey en todas partes. Porque tenía, creo que pasaporte español, era amigo del rey, tenía pasaporte, tenía pasaporte, tenía de todo. Y era muy simpático. Me decía, cómo, cómo, eran, cómo, ¿Cómo eran esos viajes a México? Bueno, nos llevaban allá entonces, bueno, nos reuníamos con los senadores, con los diputados, conversábamos mucho y después nos embarcaban en bus y nos recorríamos. Una vez fuimos a Guanajuato, fuimos a San Miguel Allende, fuimos a, a, a varias partes. Por, 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 por generosidad de ellos, del, del Senado mexicano. Que eran amigos de Anselmo Sur. Tuvimos oportunidad de conversar con los candidatos a la presidencia, con el este señor Cuauhtémoc Cárdenas, muy jerdista. Interesante, fuimos un día a tomar desayuno con él. Pero eran viajes muy interesantes que hacían mucho, mucho, mucho contacto con, con, con Chile. Hoy día mi hijo es presidente de la Cámara Chileno-Mexicana de Comercio. Está con el presidente de México en este momento, creo. Están inaugurando el, ¿Qué es, la, la exposición de Frida Kahlo ah, en, en eso? este minuto a las 11. Ahí sí. debe estar, ahí debe en estar. En el Centro Cultural de la Moneda, ahí debe estar. Trabajando. Ahí debe estar, ahí debe estar. ¿Así que usted le parece que es de valor los viajes de los parlamentarios para unirse con otros parlamentos del mundo? Mira, tengo mis dudas, yo, yo no, no, no sé hasta qué punto puede influir. Puede ser como relaciones exteriores para que haya más contacto y conocimiento de un país con el otro. Eso puede ser útil, pero para lo que es la legislación chilena para nada. Pero yo creo que como integración de países con otros es útil, es útil. Porque van conociendo las personas que, que tienen influencia en un país determinado. Yo creo que es útil. En su trabajo en el Senado usted tuvo un aporte muy fundamental en tres ámbitos. Uno respecto a la ley de propiedad intelectual, otro respecto a las patentes vegetales y también una iniciativa en, en, de legislación eh, de energía de geotermia. El, el gobierno mandó un proyecto de ley muy bueno el año 91, sobre todo porque tenía una, un gran avance que era poder... Eh, proteger con patentes los productos farmacéuticos, que antes no se podía. Yo creo que eso fue el gran avance que tuvo esa ley. Yo participé, bueno, en detalles, porque la ley era buena, yo me acuerdo que discutí mucho porque con Sebastián Piñera, que se oponía a que hubiera pena de prisión para los reincidentes de infracciones de marca, que se suprimió, porque hay infracción, cuando hay infracción de propiedad intelectual, los copyright, puede ir preso. Cuando hay infracción de la ley de, de las variedades vegetales, que hablaremos después, también puede ir detenido. En materia de propiedad industrial, no. Bueno, no es que me está preso, pero el hecho de que exista a lo mejor puede ser también un freno a la, a la copia y a la, y, a la, y a la infracción. Pero en fin, eso es, cuestión, es discutible. Y como le digo lo de las plantas se rieron mucho de mí porque el gobierno militar había, había eh, eh, implementado, como se dice, había dictado dos, dos decretos con fuerza de ley en que se establecía por primera vez en Chile la posibilidad de proteger nuevas variedades vegetales, vegetales tanto de semillas como de legumbres, especias, frutas y flores. Entonces, eh, yo considero esto de mucho interés y entonces hice un proyecto refundiendo estas disposiciones y se la mandé al Ministerio de Agricultura, que estaba Juan Agustín Figueroa de ministro, gran abogado, que se lo entregó a su gente e eh, hicieron un proyecto extremadamente, eh, per no perfecto, pero muy bueno, muy bueno. Y eso al mismo tiempo coincidía con un tratado de las Naciones Unidas que se llamaba UPOV, United Plant, no sé cuánto, varieties, eh, que era casi igual a la ley chilena que se proponía. Entonces llegó al Senado y empezaron a discutirla y yo le decía, mire, me se reían de mí porque eran los obtentores, el obtentor me decía, usted no entiende nada, así que apruébenlo. Voten, es muy bueno. No, no, no discuten, sí, está muy bien hecho. Así que, y aprobar. El único que se oponía era Francisco Javier Razzurri, por, 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 por complicar la cosa. Y aprobaron la ley y el tratado. Y se aplica, hoy día tiene una aplicación enorme. Enorme. Muy adelantado fue eso. Muy buen resultado. Lo buen, bueno. más curiosamente, las flores y frutas vienen del extranjero y las semillas de chile semillas que se desarrollan nuevas aquí eh, usted también impulsó una ley sobre el, la energía geotérmica estuve me, claro estuve metido en eso pero no llegó a nada porque yo tuvimos varias reuniones en el, en el ministerio de minería con un técnico italiano también y Contribuí. Yo no me acuerdo si era, cuando yo era... Yo creo que la ley salió después. Sí, salió después. Salió después. Pero yo participé porque era, lo encontraba muy interesante. Muy interesante. ¿Cómo, usted que estaba metido en la propiedad intelectual, industrial, ¿cómo ve hoy día las tensiones que hay entre el mundo digital y el mundo eh, molecular, como llaman, digamos, el mundo físico? Ahí yo veía a un joven trabajando en la internet, la gente baja un, un, una foto, eh, pesca no, un escrito fantástico y arma una nueva obra. Digamos que no va a tener circulación ni nadie va a pagar por ella, pero tiene la opción de armar una nueva obra. Sin embargo, la, la propiedad eh, intelectual tiende justo a lo contrario, a una extrema regulación de los derechos de autor. No, lo, lo que pasa es que la ley de, de, dice que el que crea algo es dueño. Ahora, cómo lo crea da lo mismo. Si lo crea en, 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 en internet es de él. Pero lo que pasa es que lo que se le ocurre a una persona es de él. Es de él. Pero ¿cómo hacemos el, para que pueda es ser reusado como bueno, lo es, usan los jóvenes? Ahí, pues es, es muy difícil. Es el tema de reusar. Va a ser muy difícil, va a haber que, no sé. Yo creo que tendrá que decirlo el juez en cada caso. Ya. No. No. Para eso son los jueces. Su participación en política tuvo un gran salto cuando es propuesto para ser candidato presidencial para unir a la UDI, a RN y a la Acción Centro-Centro. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Eh, antes, cuando venían las elecciones, un grupo de personas, entre los que estaba Carlos Jorquiera, hoy. Presidente de la Cámara Chile, de, de, la de la Cámara Comercio de Chile. Y quiere ser presidente de la Confederación de Producción del Comercio, sería gran presidente. Bueno, un eh, grupo de personas empezaron a hacer sonar mi nombre. Y me acuerdo que nos reuníamos en, en alguna parte para conversar y ver las posibilidades de que hubiera esto yo me dejaba yo me dejaba querer hasta que llegó la famosa convención esta en, en el edificio de Diego Portales Renovación Nacional tenía un candidato Manuel Feliu... y entonces la UDI eh, ...diablamente quería quitarle el piso. Y por eso yo creo que me propuso a mí. Esa fue la maniobra. Y después hubo que convencer a, a los del centro centro que están. Y así salió. Con, yo creo que con gran enojo de Andrés Salamán. <laughs> yo creo. Me acuerdo que estaba esto no se sabía bien, pero tenía toda la, la pinta de que iba a salir mi nombre elegido en la reunión. Me acuerdo que Ignacio Pérez me dijo, oiga don Arturo, ¿usted tiene algún discurso? No, vamos, no, a la oficina, porque usted tiene que hacer un discurso, usted lo van a elegir y partimos para la oficina a hacer el discurso, porque no iba a hablar a capela yo soy más o menos malón. Para hacer un gran discurso, sino que tenía que repetir, como dijo mi abuelo: Ustedes me han dado el mayor honor que puede aspirar un ciudadano en una república democrática, que ser candidato a la presidencia. Así partí, igual que mi abuelo. Pero yo creo que esa fue una jugada del. Bueno, la UDI también se portó bien y me propuso a mí, pero fue un poco maniobra anti nacional. Creo. Pero en todo caso, así salió la candidatura. Tarde. Empezamos en agosto. El señor Frey llevaba dos años haciendo campaña, tres años recorriendo el país. Yo empecé a recorrer las elecciones en el noviembre, ¿no? Yo tenía tres meses para recorrer el país, lo recorrí apenas por aquí. Es decir, lo recorrí hasta donde pude. Muy poca plata. ¿Por qué? Porque se sabía que mi candidatura era... No tenía viabilidad, esa es la verdad. Y segundo, porque coincidía con la elección de senadores y diputados. Entonces, lo que más les interesaba, sabiendo que la presidencia a lo mejor la perdían, más probable que la perdían, había que asegurar a los senadores y los diputados. Entonces, la plata iba para allá. Yo me acuerdo que pasamos muchas pellejerías, yo tuve un grupito que me ayudó mucho, está Johnny Culca. Estaba Benito Arturo, estaba Francisco Vial, Carlos Scherer del Mercurio, es decir, el Mercurio entero estaba. Y se trabajaron, pero denodadamente hay una historia divertida. Según Francisco Vial, yo estaba en Punta Arenas y fue donde los, los, los que daban la plata, no sé cómo le decía, los tucutucos, no sé cuántos. Le digo, el candidato está en punta arena y no tiene plata para volver o se pone o renuncia yo no sé si era cierto pero vamos poniéndonos con poco plata pero yo recorrí todo el país pero yo estoy muy contento del éxito que se tuvo en materia parlamentaria porque yo me dediqué a proclamar a estar en todas las proclamaciones conjuntas de los dos partidos en dos partes y si no iban todos, no iba yo. Y les convenía que yo fuera. Así que en eso yo me considero que fue un éxito. Ahora, que perdí la elección, lejos la perdí, era muy difícil con un candidato, hijo de presidente de la República. Yo era sobrino. ¿no? Alguien dijo, si hubiera sido hijo, Jorge Alessandra a lo mejor le va mejor. Bueno, era sobrino. Y había recorrido el país ya dos o tres veces, se lo tenía barrido por un lado. Venía de un gobierno bueno como fue el de Elwin, el país iba para arriba. Entonces, ¿para qué cambiar el, el ritmo? ¿Para qué cambiar la organización que llevaba al país bien? Y así fue. Pero sacamos una muy buena votación parlamentaria. Y yo me atribuyo gran parte del éxito a mi intervención. No sé si los demás lo reconozcan, yo me lo reconozco. Bueno. Cuénteme cuáles eran los grandes temas que usted propiciaba en su candidatura presidencial. Uno de los temas importantes eran varios, están ya ni me acuerdo, están todos en el, en el programa que, que prepararon. Instituto de Libertad de Desarrollo me ayudó mucho en el programa, así que está excelente. Eh, era la posibilidad de, de entregarle bonos a la gente para que fuera el colegio que quisiera el niño, lo que se ha peleado estoy hoy día no ha podido conseguir. O sea, darle el bono a la familia para que elija el colegio donde quiere llevar a su hijo. Eso me acuerdo que fue una de las de las uh, propuestas más importantes creo muy útil y tal vez lo mismo en materia de salud lo mismo naturalmente que no no ha llegado a nada yo me acuerdo que hice una proposición que nos hizo mucho daño porque yo propuse de que el conservador de bienes de raíces de Santiago había que dividirlo y poner otro en las condas no sé qué y eso significó que en el conservador de nos hicieron la cruz Indignados, así que, pero eso no pasó, así que eh, volvieron las calmas, por suerte. Pero había una serie de otras, no me acuerdo exactamente, porque ya de esto hacen 15 años, tendría que volver a leer el programa. Está ahí el programa, si quiere, ustedes lo tienen, le pueden poner alguna, algunos, algunas uh, notas. notas al respecto, al respecto. Hay unos pequeños resúmenes. Bien. Pero era muy, muy bueno. Ahora llegando al, al final de la entrevista, ¿cuál cree que es? quiero decir algo? ¿eh? Ah, muy bien. No habría yo también, así como no habría dejado de ser senador. Me fue para mí una experiencia notable ser presidente, ser candidato a la presidencia. No fue fue tal vez algo sacrificado para mi mujer, pero yo. Es que Arturo me dice que el papá no tiene remedio. Lo pasé bien. Nunca tuve problemas. Ahora que no había mucha gente y todo lo demás, pero se juntaba con gente, uno conversaba con ella y todo lo demás. Y nunca hubo ningún problema, ningún problema con nadie. Así que fue un paseo por Chile que me permitió conocer Chile, conocer mucha parte de su realidad. Y lo más curioso es que en Antofagasta me fue pésimo, porque fue muy mal organizada la campaña. ...en Antofagasta... ...donde era senador yo... me fue muy mal... ...donde me fue muy bien fue en Pucón y Villarrica... ...la Araucanía siempre ha sido muy de derecha... ...siempre... ...y así que yo quería destacar de que... ...fue una experiencia... ...valiosa para mí... ...que no me la habría perdido... ...yo me alegro de haber sido candidato... ...aunque perdiera... ...aunque perdiera... ...cuando uno saca casi dos millones de votos... ...indudablemente... El ego a uno no, no digo que se le crezca, pero es agradable saber que hay dos millones de personas que creen en uno. Y eso vale. No para sentirse muy orgulloso, ni decir aquí estoy, pero vale. Usted que tiene un carácter envidiable, ¿cómo fue ese, esa relación suya? Con el Senado, con los mundos ¿no cierto? políticos, ¿y cómo, cómo ayudó su carácter a, a unir a la gente? Yo soy amistoso, no soy agresivo, salvo que me ataquen a la, a la Tebaldi, por ejemplo, o a algún tenor, <laughs> en broma. Así es que, como yo no tenía ningún problema con ninguno de ellos, yo, por ejemplo, Ormazábal, que era senador y que hablaba maravillosamente bien, era muy ácido, terrible. Y cuando terminaba de hablar, después de un ratito yo llegaba y le ¿para qué eres tan pesado? Se reía. O sea, yo me hice amistosamente amigo de todos, por ejemplo, con Andrés Aldívar, eh, Ricardo Núñez, a quien considero una gran persona. Estaba ahí un senador Calderón, que creo que había sido detenido por el terrorista allá en el Tume. Y ahora era senador. Teníamos las mejores migas con él, las mejores amigas. Así que yo, yo tuve muy buen, buen contacto con todos ellos. De repente se reían de mí por alguna cosa, pero de, de divertido. Cuando, por ejemplo, ya llegó el de los obtentores ese, con las frutas, con, con las variedades vegetales. Pero la relación humana con todos los senadores fue muy muy buena, muy agradable, muy agradable. ¿Usted ha vivido y ha tenido experiencias eh, políticas, familiares, internacionales, prolongadas, muy activas, muy consecuentes? ¿Cómo ve usted el, el mundo que le trajo el Senado a su vida? ¿Y qué cree que podría ser el legado que le ha dejado a la ciudadanía chilena? Una experiencia valiosísima y eh, que ojalá se repitiera en otros congresos porque entiendo que hoy día el espíritu del Senado ya no es el mismo. Hay mucho más antagonismo, mucho más eh, agresividad parece. En cambio nosotros trabajamos mucho más eh, en concordia. En, 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 no había mucho enfrentamiento. Había tal vez a la hora de incidentes. Porque en realidad había, a mí me tocó gobiernos de Elwin y de Frey, que eran gobiernos moderados, no eran socialistas. Después empezó el gobierno socialista y empezaron a agarrar, digamos, más poder y se pusieron más agresivos. Así que yo creo que ese ese Senado que yo estuve, que lo comentaba con Gabriel Valdez, después que él siguió y yo me fui y le dije: ¿Cómo está? No, ya desde que se fueron ustedes ya no es lo mismo. Porque éramos muy amigos todos. Muy amigo. Y él se encargaba de tenernos amigos, de a comer todos juntos, de convivir más. Y eso creo que fue muy bueno. Pero yo creo que la, la actividad política es interesante y ojalá mucha gente se metiera a la política. Porque no se saca nada con reclamar, decir, mire, esto aquí. Bueno, y usted qué hace para evitarlo? Hay gente que podría participar en política y no lo hace por suerte. En, en Chile no ha sido como en, en Argentina que toda, digamos, la clase llamó la dirigente se montó a cambiar y dejó esto en manos de los peronistas. Y aquí en Chile no. Aquí hay de todos los estratos se meten en política y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Pero ojalá que haya más gente que entre a la política. Esto es que hoy día sacrificado es caro. Mucha gente tendría que sacrificar su, su vida, su, su, sus actividades para entrar a la política porque hay, de entrar hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Pensar que antes eh, Don Fernando Alessandri, senador, iba a Antofagasta y a, y a Iquique, que, que se llevó una o dos veces al año. Los nuevos senadores y diputados tienen una semana distrital, tienen que ir a todas las semanas a su distrito. Yo iba todas las semanas a Antofagasta me gustaba y me gusta todavía, quiero volver, ya he vuelto y quiero volver le tomé mucho cariño, mucho cariño